tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Cazador del Pasado. En esta ocasión me encuentro nuevamente en las instalaciones del metro y vamos a ver ahora una exposición de lucha libre y seguramente los policías otra vez me van a sacar a patadas porque no puedo grabar, pero todo sea por ustedes. Vamos a ver qué podemos encontrar y regresamos. Yo soy Fercho y estás en Cazador del Pasado. Regresamos. Y pues vámonos de volada a ver qué encontramos en esta vitrina. Una foto de René Guajardo de 1962, aplicándole una fuerte llave a ese pobre carnal, que se ve que sí la está pasando mal. Y nos seguimos a las taquillas de la Arena México en la década de los 60's. Ya había bastante gente esperando a entrar para ver estos magníficos eventos luchísticos. Y aquí el armado de la Arena México en 1960. Así se armaba la arena para poder disfrutar de estas grandes luchas. Y aquí abajito el trajecito completo. Miren nada más qué bonito. Del Huracán Ramírez en 1956. Una cosa preciosa, miren nada más. Y de aquí nos brincamos a esta fotito de Enrique Llanes en 1940, aplicándole ahí una fuerte llave a ese pobre carnal que trae encima, que se ve que sí le duele. Y este cinturoncito que se ve muy coqueto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y miren, miren qué colores, qué chulada. Y un reconocimiento al señorón Huracán Ramírez el 30 de marzo del 2007. Muy merecido por su larga trayectoria. Y de este lado vemos este maniquí muy coqueto con una máscara preciosa. Mírenlo. Representando al Consejo Mundial de Lucha Libre. Mírenlo. Ahí está el guapetón. Pero no se queda atrás este carnal que sigue con su mascarita amarilla y negra. Mírenlo. Muy seriecitos ellos, bien portados. Quien los viera. Y de aquí nos brincamos al otro lado con esta fotito de la inauguración de la Arena México el 27 de abril de 1956. Y en esta foto tres grandes Fishman, 100 caras, Coloso, como no, muy buenos luchadores de esa época. Y una propaganda de máscara contra máscara del Diamante Azul contra Pierrot, que no tiene mucho que pasó, pero ahí nos lo muestra. Salvador Luterat González en 1919, muy serio ese carnal. Y nos seguimos con el Cavernario Galindo en 1950, que se ve que le está doliendo. 100 caras contra Rayo de Jalisco Junior el 24 de septiembre del 90, al décimo aniversario de la Arena México. Miren nada más qué chulada, qué chulada de imagen. Y pues la revista Lucha Libre de 1970, donde sale Ana Luisa Pelufo, mírenla, ella muy coqueta ahí con esos dos grandes de la lucha. Y pues vamos a ver qué más encontramos a grandes rasgos. Esto es lo que está en esta vitrina y les voy a mostrar a continuación las paredes. Estas paredes de las instalaciones del metro, que también están tapizadas de lucha libre, miren nada más. Y por fin pude pasarme al otro lado, donde nos encontramos otra vitrina dedicada a El Santo, la leyenda de la lucha libre. Vamos a acercarnos a ver qué nos muestran estos carnales con esta exhibición, aparte del señor que no se mueve, como podemos ver ahí, pero vamos a acercarnos un poquitín a ver si nos hace el favor de quitarse, pero como vemos que no, pues no la rifamos así y vamos a mostrarles estas propagandas de aquellos años. Bien dijera nuestro amigo Hernando, eso era antes. Seguimos viendo propagandas, algunas tiras ahí con las luchas que se anunciaban en esos tiempos.
Y aquí el santo muy coquetón ahí con un niño. Y estos cómics, porque también le entró al mundo del cómic, de a 50 centavotes de aquellos años. Y pues aquí una foto de una de sus grabaciones, como podemos ver ahí el camarógrafo rifándose el físico, y algunas tiras de sus películas, como lo podemos apreciar un poquitín ahí, muy coqueto. Aquí me imagino que es otra toma de una de sus películas. Qué bonita máscara, miren nada más qué diseño. Y pues ahí el santo incursionando en el mundo del cine, como lo podemos ver, inspeccionando la obra, ¿no? A ver qué tal se va a ver. Y más abajito, pues aquí sus revistas, la revista Atómica, Santo, el enmascarado de plata. Otros 50 centavotes de aquellos años. Pues aquí lo vemos como que entre miedoso y preocupado. Qué raro. Y pues otro de sus cómics. Hay un bocetito y más imágenes de sus películas. Vamos a ver de este lado que encontramos, que es un cuadrito donde al parecer él habla de su vida. Y nos brincamos con este otro cuadro donde lo vemos con su capa, muy poses. Esta mascarita que está muy chistosa porque te puedes parar ahí y tomarte una foto. Y recuerden que pues estamos en la Ciudad de México, en la estación emblemática, y esta vitrina dedicada al santo, santo enmascarado de plata. Y de aquí nos pasamos nuevamente a las paredes de las instalaciones del metro. Miren, acompáñenme. Estas son las escaleras que dan hacia abajo, hacia la, a un transborde de la línea del metro. Miren nada más qué chulada de imágenes que plasmaron en estas gigantescas paredes del metro. Y aquí en los muros podemos ver plasmadas esta Gori especial, una llave complicadona, muy bonita. Miren nada más, muy bonita exhibición. Ahí un carnal que casi se va de trompa. Acá de este lado vemos al cangrejo. Y nos pasamos hasta el otro lado. Ya por último, este muro, miren nada más al santo. Qué serio, qué pose, un tipazo el señor. Y pues este muro está bastante largo, con imágenes de bastantes luchadores de aquella época, muy buenos luchadores. Miren nada más, qué bonitas fotos, qué bonitas ilustraciones nos muestran en esta exhibición del metro, el metro guerrero. Miren todo lo que podemos encontrar al precio de 5 pesos el boletito. Miren, vamos a seguir recorriendo estas imágenes de este grandísimo mural, porque del otro lado se encuentra otro muro del mismo tamaño y con bastantes luchadores. Miren nada más este carnal, muy guapetón en esa pose y muy serio él. Nada, nos pasamos al otro lado donde vemos otros tres luchadores y miren este carnal con esa mirada que mata. Y seguimos viendo esas ilustraciones magníficas con aquellos luchadores de aquellos tiempos. Miren este carnal, muy guapo él. Y pues aquí miren, acá hasta las damitas se ven ahí haciendo sus llaves rudas. Y nos despedimos con este carnal que también está bastante coquetón. Y vamos a ver qué encontramos. Este es el final de los muros. Y pues hasta aquí amiguitos de Cazador del Pasado, porque ya me estaban haciendo muchas señas los polis de que no podía grabar. Ya se empezaban a acercar uno que otro y pues decido pararle. Ojalá les haya gustado lo poco que pude mostrarles.
Y recuerden que yo soy Fercho y estás en Cazador del Pasado. Gracias por tu suscripción a este canal, por compartir el video si te gustó, si no, pues también, ayúdanos. Y yo me despido porque esto ya está medio feo. Hasta la próxima.